cadenaser.com. Don Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, hombre. Bueno, estamos hablando de que los hombres principalmente son los que más compran productos eróticos en internet. ¿Usted alguna vez le ha dado por comprar una cosilla de esta? Pues mire usted, yo reconozco que he entrado en alguna ocasión en internet. Sí. Lo que pasa es que yo entro temprano. Sí. Antes de que cierre internet, porque internet tendrá unos horarios, ¿no? Entonces usted entra antes de que cierre internet. Claro, hombre, estos señores se tendrán que ir a su casa, ¿no? Entonces yo... ¿Y qué ha comprado usted, don Manuel? Pues mira, entre un día porque mi sobrino Cara Queso se casaba. Sí, sí. Y yo le quería regalar el anillo de boda. Ajá. Pero claro, yo quería un anillo original, ¿no? Ajá. ¿Y qué vio usted? Pues así que aprovechando que mi sobrino se casaba el mes que viene, pues yo ya les he dicho a ustedes que les quería regalar el anillo y vi uno que ponía anillo vibrador por 50 euros. Ajá. ¿Dónde lo vio usted? Es que esto me pareció una cosa muy original, don Yuyu. Claro. Muy bonita. Y lo pedí a una web que se llamaba calentura.com. Que fijarse ustedes qué nombre más raro para una joyería, ¿no? ¿Y ya le ha llegado usted el anillo para su sobrino? Hombre, lo que pasa es que yo lo he comprado, que lo he puesto a plazo y cuando me lo han mandado me ha llegado hasta mañana. Y hombre, me parece que voy a tener lo que descambiar, Yuyu. Uh-huh. Porque me parece a mí que mi sobrino no tiene el dedo tan gordo, ¿no? Claro. Es que eso le va a quedar grande. Claro, claro. O sea, ¿y ha comprado usted alguna otra cosa, don Manuel? Hombre, he comprado otra cosa para un regalo. Sí. Más concretamente, tomen ustedes buena nota para una prima mía sorterona. Sí. ¿Qué edad tiene su prima? Esta tiene más años que el candado de una lambreta, ¿no? Sí. Está soltera ella, ¿no? Soltera y a la pobre no le entra ni sardón el móvil, ¿no? Claro. ¿Y qué le ha regalado usted? Pues la mujer quería cambiar dormitorio. Y como yo luego soy como soy, sí, que es que me da pena la gente, que me está cansando, sí, pondré otra vez en internet, en horario comercial, sí, y busqué camas baratas para mi prima la solterona, ¿no? Ajá. Yo le quería comprar una cama buena, que fuera baratita. Uh-huh. Y vi una que era muy apañadita de precio. Sí. De la marca Kama Sutra. Uh-huh. Esta estaba por 40 euros nada más. Uh-huh. Fíjense ustedes qué cosa más. ¿Esta dónde la compró usted? Pues está en otra web de muebles que se llama acuéstatecormigo.com. Y usted entonces compró una Kama Sutra para su prima, ¿no? Claro, una cama de la marca Sutra, Kama Sutra. Y la puse a la dirección de mi prima para darle la sorpresa, ¿no? ¿Y en qué ha quedado eso? Porque me quedo sorprendido soy yo, porque me dice mi prima que la cama no la ha llegado, ¿no? No la ha llegado, ¿no? Dice que ha llegado nada más que el libro. Que es el libro de instrucciones para el montaje, ¿no? Sí. Y que trae una postura muy rara donde... donde sale el montador y la clienta. Sí. Y sale el muchacho este montador en el libro dibujado con la clienta con todos los pasos que hay que dar para montar la cama. ¿Y su prima qué dice? Pues ahora mi prima está como loca porque llega el montador. Y le monte la cama de esa manera, ¿no? Claro. O sea, usted en internet lo que ha comprado son cosas de joyería y muebles, pero nada de cosas sexuales, ¿no? Hombre, yo de estas cosas que estáis hablando ustedes, no, eso no va conmigo, ¿no? Yo soy una persona seria con solvencia moral, con prestigio bancario, mejorando todos ustedes, ¿no? Claro. Que son fenomenales. Bueno, pues vamos a saludar a don Alfredo Di Stéfano. Venga, ustedes. Que me da a mí que don Alfredo... Es que no lo ha dicho Dios. Bueno, perdón usted, don Manuel. Venga, ustedes. Hasta luego. Venga, ustedes. Don Alfredo.